mejor. ¡Mi cumple es esta noche! ¡Las invitaciones! ¿Vendréis, no? Claro, ¿te cocinamos algo de postre? ¡Sí! Ya sé, podríamos hacer unos cupcakes con forma de estrellas. Muy visto. Mejor una tarta flotante. Son mejores los cupcakes de estrella. Tarta flotante. Cupcakes. Tarta. Cupcakes. Tarta. Cupcakes. Pues nada, que cada una haga su postre y que yo decida cuál es el mejor. O sea, el mío. El mío. Ya veremos. ¡Qué infantil picarse de esa manera! Ya, es como si tú me retaras a cantar. Está claro quién ganaría. ¿Ah, sí? ¿Quién? ¿Yo, no? A ver, me encanta cómo cantas y tus rimas son lo mejor. Pero a cantar, gano yo. Ni de broma, cuando quieras te lo demuestro. Esta noche, cantamos en el cumple y que yo decida quién gana. O sea, yo. No te lo crees ni tú. Menos mal que tú y yo no compartimos talento, que si no... Esto va a estar delicioso. Hacemos un buen equipo, ¿no? ¿Cómo le irá a estar Connie? Podrías ir a investigar sin que te vea. ¡Mi tarta! ¡Tengo que empezar de nuevo! Espero que Connie esté igual. Tal vez puedas ir y espiarla un poco. ¡Porfa! La música me emociona. ¿Con qué rima emociona? ¿Ensayando? Claro, te hace falta. No me hace falta porque canto genial. Esta noche te lo demostraré. Va, la voz no lo es todo. Mis rimas son mejores. Mira. Mejor no te lo digo, que te copias. Copiona. Copiona tú, que siempre cantas como yo. Ya verás, esta noche yo me elegirá a mí. No, a mí. ¿Se le ha quemado? Oh, qué pena. Pero a mí me da una ventaja. ¡Oh, no! ¡Tengo que volver a hacerlo! ¡Y no tengo harina! Voy a cogerle harina a Starconi sin que se entere, porfa. ¿Tiene que empezar de nuevo? ¡Qué bien! ¿Eh? ¡Esa es mi harina! ¡Ah, ve a buscar sus huevos! ¡Es de Starconi! ¡Quítale las fresas! ¡Consigues usar la mantequilla! ¡La crema! ¡Vainilla! Este pique ha ido demasiado lejos. No más competición. Mirad, están agotados. Lo siento, quería ganar. Y yo. Y lo peor es que no tengo postre para el cumple de Yo-Yo. Ni yo, y ya no da tiempo. Entre dos, todo es más rápido. ¡Buena idea! ¿Y si combinamos los postres? Marchando lo mejor de cada una. La 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 la. ¿Practicando antes del show? A mí no me hace falta. La la la. Ensaya más tus movimientos. Mírame a mí. La actuación empieza en 3, 2, 1. Si estás nerviosa, no hace falta que actúes, ¿eh? ¿Yo? ¿Nerviosa? Seré la mejor. Daisy, no sirve de nada picarnos. Cuando cantamos juntas suena mucho mejor. A nosotros nos ha pasado lo mismo. Mezclando nuestros talentos ha salido un postre mucho mejor. ¡Oh! ¡Riquísima! La mejor tarta y la mejor canción. Gracias, ha sido el mejor cumple del universo. Vale, pero ¿qué te ha gustado más? ¿La tarta o la canción? La tarta, ¿no? No, seguro que nuestra canción. Nuestra tarta más. Lágrimas mágicas, mil aventuras en un mundo mágico.
la gran carrera. Star Babies contra Jumpy Monsters. Llorones, lágrimas mágicas. Listo, con este imán puedo arrastrar cualquier cosa. ¡Hola! ¡Hoy es el gran día! Por fin se celebra la tradicional carrera de Planet Tier. ¡Los Star contra los Jumpies! ¡Sí! ¡Yupi! En el equipo Star, Star Tony y Star Ayla. Y en el lado de los Jumpies, Momo y Yo-Yo. ¿Estáis preparados? ¡Sí! Con esfuerzo lo conseguiréis. Sí, claro. Somos las mejores y vamos a ganar. El público está de su parte. Normal, nunca ganamos. Bueno, eso puede cambiar. Como no sea por nuestras trampitas. ¡Atención! La carrera está a punto de comenzar. Todos a la línea de salida. El ganador de la carrera será el primero en completar dos vueltas al circuito. Y recordad, parad en boxes para comprobar que los vehículos están bien. Empezamos en 3, 2, 1, ¡ya! Y las Stars empiezan con una clara ventaja. Esto está chupado. Mientras tanto, el equipo Jumpy... ¿Por qué te paras? Porque está en rojo. Pero si era nuestra trampa. Y tú te has comido los cupcakes. Todo nos sale mal. No, mira. ¡Vamos, Jumpy! Están animándonos. ¡Wow! ¡Jumpy! 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 ¡Qué bonito! ¡Atención, Momo! ¡No puedes parar! ¡Ahí va, sí! ¡Estás en una carrera emocionante! ¡Nuestros corredores están a punto de completar la primera vuelta! ¡Toca parada en boxes! ¡Venga, que estaba segundo! ¡Daos prisa, por favor! ¡Toma! ¿Eh? ¡Te podrá dar una ayudita! ¿Otra trampa? A ver si esta funciona. ¡Y la carrera continúa! ¡Venga, que es la última vuelta! Star Ayla y Star Tony continúan a la cabeza en esta última vuelta. Los Stars se enfrentan a un desprendimiento de rocas lunares. No estaban preparados para esto. No podemos decir lo mismo de Yo-Yo. ¿Qué haces? Nada. ¡Toma ya! ¡Esto es increíble! Yo-Yo va el primero y por primera vez un Jumpy puede ganar la carrera. Yo-Yo está entrando en la ciudad. Pero, ¿qué pasa? ¡Uy! ¿Y todo este metal? ¡Ah! ¡Uf! Bueno, bajaremos un poco la velocidad. No hace falta ir tan rápido. ¡Esto está ganado! Parecía que los Jumpy podían ganar, pero un año más, los Stars demuestran que son los mejores. ¡Uy! Creo que la culpa de todo la tiene mi imán. Lo siento. ¡Hala! ¿Qué ha pasado? La culpa es mía por hacer trampas. Bueno, nunca es tarde para hacerlo bien. Lo importante es esforzarse y dar lo mejor hasta el final. ¡Tú puedes, Yo-Yo! ¡Ale, arreglado! ¡Vamos, Yo-Yo! ¡Aún podemos ganar! ¡Oh! ¿Confiáis en mí? Voy a demostrar que puedo ganar sin hacer trampas. ¡Sí! ¿Estás bien? Sí, no ha sido nada. ¡Felicidades! ¡Te has esforzado hasta el final! ¡Eres un bebé campeón! Gracias, amigos. Sin el apoyo de todos, no habría podido. ¡Lágrimas mágicas! ¡Ey, Jumpies! A la próxima me dejáis el Jumpy Scooter. ¡Ah! ¡Y el ganador es... ¡Yo-Yo! Aventuras en un mundo mágico y
¡Se están apagando! ¡El universo está en peligro! ¡Nos hemos quedado sin estrellas! Necesitamos un equipo de bebés con mucho talento para ir a Planet Tiar y averiguar qué está pasando. ¡Bienvenidos a Planet Tiar! ¡Guau! ¡El universo es muy grande! ¡Mirad, un planeta! ¡Guau! ¡Es Planet Tiar! ¡Allá vamos! ¡Yuhu! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy, qué alto! ¿Aterrizaje dicho bola? ¡Sí! ¡Somos las mejores astronautas! Me pica la nariz. ¿Puedo quitarme el traje ya? ¡No! ¡No sabemos si el aire se puede respirar! ¡Primero lo haré yo! ¡Oh, no! ¡Cuidado, Hannah! ¡Era broma! ¿Podéis quitaros los trajes? ¡Sí! Yo me quedo el mío porque es mi talento. Por fin puedo rascarme la nariz. ¡Guau! Me encanta el cielo rosa. ¿Y dónde estarán los bebés de este planeta? ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡Podría no ser amistoso! Sí, son amistosos. ¡Hola! ¡Somos amigos! ¿Hablas nuestro idioma? ¡Yuhu! ¡Bebés nuevos! Soy Momo, el conductor. Mi trabajo es llevar a los bebés de un lugar a otro. ¿Por qué habláis tan raro? ¿De dónde venís? Somos de Valle Biberón, de otro planeta. Venimos a ver a Ayla. Un momento. ¿Pero os parecéis un montón a los Star Babies? ¿Star Babies? Os las presentaré, pero antes, seguidme, vais a flipar. Esta es nuestra gran ciudad. ¡Guau! Esos son mis amigos. También son Jumpy Monsters. Yo soy Yoyo, soy la recepcionista. Soy Nunu, me encargo del mantenimiento de las calles. ¡Bienvenidos! Y ahora os presentaré a las Star Babies. Con todos ustedes, Star Daisy. ¿Daisy? Yo también me llamo Daisy. ¡No puede ser! ¿Y también sabes cantar? ¡Sí! Mira, tengo un montón de registros. ¡Hala! ¡Tu talento es increíble! Muchas gracias, Misu. ¡Hala! ¡Cómo mola! ¡Hola! Princesa Ayla, tenemos visita. Bienvenidos a Planet Tiar. Por cierto, Connie, tienes que hacerme un cupcake de sorbete de fresa. ¿Cómo sabes eso? Sé todos vuestros talentos. Ayla se parece un montón a Elodie. Sí, es verdad. Venimos porque ha pasado algo horrible en nuestro planeta. Las estrellas se han apagado. Los Jumpy Monsters se pusieron a jugar en la torre de control y apagaron las estrellas. Pero está todo solucionado. Es la hora. Tenemos que irnos. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahora? Venid y veréis. Esta es la sala de control desde donde vemos todo el cielo. Wow. A las 9 es el anochecer de los mundos y nosotros encendemos las estrellas. If you wish upon a star one day, all your dreams will come to life. If you just look up, they will be your guide. Here at Planet Tiar, our mission is to light up every single star. And when you look up, it will always shine. Let's light up the stars high up in the sky. The whole universe will be shining bright. Know our mission is to protect your dreams. ¿Vosotros las encendéis todas las noches? Las estrellas en nuestro mundo son importantísimas. Sin ellas, no sabríamos cuándo irnos a dormir, ni a quién pedir deseos. No sabíamos que os gustaban tanto las estrellas. ¡Lágrimas mágicas, Star! ¡Hala! ¡Una nueva estrella! Y eso no es nada. ¿Queréis ver el resto del planeta? ¡Sí! ¡Lo han conseguido! Sabía que podía confiar en sus talentos y que brillarían más que nunca en equipo.
En el capítulo anterior... ¡Más talento de la galaxia! ¿Listas para descubrir mi nuevo talento? ¡Guau, astronauta! Vale, vale, sí, ¿eh? Lo hemos pillado. Algún día seré astronauta. Demostraré mi talento y brillaré tanto como esa estrella. ¡Las estrellas del cielo! ¡Se están apagando! Algo pasa en Planet Tiar. ¡Se han apagado las estrellas! Si las estrellas no vuelven, ¿cómo sabremos que es la hora de ir a dormir? ¡Silencio! ¡Bebés! Nos hemos reunido aquí porque el universo está en peligro. ¡Nos hemos quedado sin estrellas! ¡Porque ya no brillan! ¿Se habrán fundido? Igual van con pilas. Necesitamos un equipo de bebés con mucho talento para ir a Planet Tiar y averiguar qué está pasando. ¡No podemos quedarnos sin estrellas! ¡Oh! ¿Planet Tiar? ¡Mi oportunidad de ser astronauta! ¡Yo! ¿Está muy lejos? ¡Quiero! ¿Hay extraterrestres? ¿Puedo? ¿Son buenos? Yo... ¿Verdes? ¿Huelen a fresa? ¡Iremos nosotras! ¡Bien! ¡Bien! ¡Así luciremos nuestros talentos! ¡Yo les cantaré! ¡Yo les haré cupcakes! ¡Mua! ¡Y yo exploraré el planeta patinando! ¡Iréis en el cohete de Wandy! Pero alguien tiene que pilotarlo. ¡Un bebé valiente! ¡Con madera de astronauta! ¡Hannah, te necesitamos! ¡Tienes un gran talento para esta misión! ¿Ah? ¿A mí? ¡Ja! ¡Tenemos que irnos a dormir ya! ¡Y descansar mucho! ¡Tengo muchas cosas que enseñaros! ¡Mañana, primera hora de entrenamiento! ¡Oh! ¡Astronautas, en pie! ¡Pero si aún es de noche! En el espacio no hay ni día ni noche, creo. ¡A entrenar! Si al espacio vas a viajar... De entrenar no puedes parar. ¡Media vuelta! ¿Eh? En el espacio no hay gravedad. Así que flotaremos por todas partes. ¡Bebés! ¡Un poco más de estilo! Eso también sé hacerlo yo.